soltera, pero dice que ella es casada. Pero es un cañón cuando la buscan. Mucho creepy en la mochila y la paga mi pupila. Y tengo yo quiero tequila, yo quiero tequila. La nota está subiéndome, está mirándome. Todo baby contesteándome, pa' que termine emborrachándome. Y borracho no voy a guiar, porque si un poli me detiene, yo le voy a gritar. Chico, ¿dónde me quiere? No me llame, yo te llamo. La discoteca pa' nosotros la cerramos. No estoy para reclamo, quiero alcohol. Ey, yo te tiro un call. Pongo el bate rey, no el de béisbol. Me gusta porque te destacas. Ya las envidiosas opacas. Ya con tanto oro en el cuello, baby, ya parezco una huaca. Me gusta tu cuerpito de Kylie, tu carita de Barbie. Y uno me puede frontear, pero Barbie no puede. También a la canción de Todo de Ti de Rauw Alejandro y también la canción de Karol G. Un momento.
Horóscopos de la semana. Sagitario, esta semana la buena energía se aplicará en tu trabajo y estudios. No obstante, tendrás retraso en algunos asuntos porque Mercurio está retrógrado. Así que debes de tener paciencia y no caer en enojos y dificultades. Al final solo solucionarás todo a tu favor. Estarás con muy buen ánimo para seguir con el ejercicio y verte de lo mejor. Y más porque tu signo lo domina la vanidad en extremo. Evita los gastos excesivos, trata de no usar tanto tu tarjeta de crédito y piensa en tu futuro. No discutas con tu pareja y si ves que no te entiende, es mejor que se den un tiempo para que lo valore. Los horóscopos te dicen que tu mejor día será el día miércoles, tus números de la suerte 19 y 23 y tus colores de la abundancia el gris y el negro. Si eres casado, evita chismes de infidelidades, problemas con la familia política que esta semana van a ser en abundancia. Sí, sin límite. 91.9. Capricornio, llegan los buenos tiempos, reconoce tus logros y aplauden tus méritos, pero no debes de dejar que la soberbia inunde tu vida en estos momentos. Sigue con ese estilo sencillo, cuida de tus gastos, ahorra porque necesitarás dinero para algunos imprevistos. Seguirás de conquistador, eso se te da sin límites, pero no olvides ese verdadero amor que ha estado contigo en las buenas y en las malas. Te invitan a dar conferencias o un curso, así es que acéptalo. Cuídate de problemas de sobrepeso, sigue con la dieta y el ejercicio para que no se haga tanto estómago. Tus números mágicos 21 y 30 y tus colores será el rosa mexicano y el rojo. Un amor del signo Aries vendrá a tu vida. Thank you.
Tanta ambición se está convirtiendo en balón.